Y tres. Muy buenas muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión traerles un videito usando la Echo, una de las mejores configuraciones que actualmente yo he hecho o me he conseguido hacer. Así que espero que les sirva esa configuración. Para mí es una de las mejores, tiene muchísimo alcance, muchísimo daño y sobre todo tiene muchísimas balas. Así que nada, empecemos con el video para que vean dicha configuración. Bueno muchachos, aquí está la configuración que yo actualmente tengo en mi Echo, en esta escopeta que es automática, para los que ya saben. Ahorita le he colocado la boca de cañón, la entrangular, que es la más larga, la que te da muchísimo mayor alcance. Le he colocado el cañón largo, que es el tirador, que es el cañón más largo actualmente que tiene esta escopeta. Le he colocado sin culata para darle una mayor movilidad. Le he colocado la munición grande D, que te da 24, si no me equivoco, de munición, y el acople de empuñadura frontal. Eso lo que ayuda es a tener un apuntado más rápido y pues te da precisión y alcance, que es lo que más importa. El control, pues no necesitas tanto control, la verdad. Y la movilidad pues está muy bien en 69, pues un 70, un 71 fuera perfecto, pero tampoco le podemos buscar muchísimo. Así que vamos a jugar en Nuketown un dominio. Como es de costumbre en el canal, vamos a ver, ya van a ver qué clase de locura. Evidentemente con la Fennec en el video anterior no logré sacar la nuclear, me la cortaron por el simple hecho de que tengo lag. En esta ocasión pues sigo teniendo lag, pero vamos a intentar sacarnos dicha nuclear. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Y listo, hemos encontrado una partidita. Vamos contra, si no me equivoco, son bots. Recuerden, igual la partida se empareja a medida que va pasando el juego, pues, porque ahorita pueden ser que hayan muchos bots, pero después sí se mete gente de verdad. Así que no vayan a empezar con su toxicidad diciendo, no, es que tú juegas con puro bot. Mira eso, mira eso. ¿Mataron? Sí, lo mataron. Me coloco mi cargador esto. Yo no voy a capturar, me la voy a ir a buscar. Y siempre me aparece un fantasmín por atrás y me mata. Mira, es que esos son demasiado botardos, loco. Voy a tirar un stun mejor. Desgraciados. Madre, madre, el carro. Yo te lo dije, brother, te lo dije. Ahorita el escudo ayuda bastante porque tira fuego, el escudo defiende. Así que no va a pasar absolutamente nada. Y se la voz. Madre mía, la que me he salvado ahí, No voy a tirar el ataque de racimo todavía. Oye, muérete. Bien, aquí tengo otro. Brother, ya me había quitado de la granada, Listo. Se están muriendo con el escudo. Me encanta la nueva funcionalidad del escudo. Me está tirando como que me desconecta de la partida. Por ende, a veces yo no veo la granada, desaparece y de la nada estoy muerto, brother. Es incomprensible jugar así, loco. Estoy jugando súper bien, pero no me deja. Esto está bueno para quitar toda la gente que quiera venirse, porque sí aguanta bastante, Bien. Tiene un alcance increíble esta escopeta, me encanta. No. ¿Ya cuando me matan, brother? ¿Ya cuando me matan? En serio, gracias. No. Van a dominar, pero te vas a ir. Hoy sí me enojaron, brother.
Ni voy a apuntar. Yo creo que por apuntar es que... Debería... Ahí está. Quito que este desgraciado me tire una granada. Me matan en serio, brother. Bueno, al parecer en esta partida no voy a sacar ninguna nuke. Ese tipo me va matando varias veces ya. Le voy a tirar otro. No lo voy a dejar que salgan de su base. Ahorita que los maten, se la van a comer. Así que... Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me sigue matando el Inseto Kiobao. Inseto Kiobao. Kiabo, Kiabo, no sé qué dice el nombre, debe ser sopa de un macaco, pero no lo entiendo. Mira, no, me iba a ir para atrás, pero ese tipo me la pasa estirando peñas, brother. No me vas a matar con su fusil, bro. Hice la última kill con la Echo. Nos ha ido mal, loco. El lag nos está cagando bastante. Me dirán, pero juega entonces, juega partidas igualadas. No lo voy a hacer porque ahí voy a estar manqueando todavía peor. Ese tipo me rusheó increíble con la que tenía. Creo que era la MSBC. Me estaba rusheando como que era loco y lo maté con la escopeta. Súper bien. Es muy buena esa escopeta, eh. Bueno, muchachos, hemos encontrado una partidita en el mapa de Rust. Es igualmente un dominio. En este mapa voy a tener un poco más de dificultad por el hecho de que los respawn están vuelto una locura total. Te aparecen por arriba, te aparecen por abajo, te aparecen por delante y te aparecen por detrás. Así que no pasa nada, no voy a intentar sacarme la nuclear. Simplemente quiero mostrarle cómo mata esta arma en diferentes en distintos mapas. La configuración que tengo pues también es una locura porque tiene un alcance increíble, la movilidad no está mala. Pero mira, aquí me lo voy a moler a estos tres. Me los molé a los tres, a una distancia relativamente obvio. Era obvio. Tenía como tres de vida, loco. Y era un bochito, así que no esperaba mucho. Por favor, regrésate, gracias. Me están dominando. Te tenés que morir, eh. No se murió. Nos están respondiendo de todos lados, brothers. Eso es lo que yo les comentaba. Es un poco tedioso porque están trabajando en equipo y mi equipo es puro manco, es puro bot. Vete de aquí, capturo, ayudemos a capturar. Bien, bien, hemos capturado los tres puntos, eh. Excelente. Muere. Muere. No, tengo lag. Mira, no lo mato. Se desapareció. Ah, que me mataron. Bien. Y nos dominaron dos puntos. Bien. Excelente, excelente, excelente internet. Buenísima. Y me matan con la car de lejos. Vale. Mira ese botardo, brother. Regrésate por donde viniste, compa. Buen equipo, por lo menos protege. Y lo van a matar, en serio. Muéranse. Perdimos la primera ronda porque mi equipo no se la pasaba. Loco, qué terrible. Estar los tres puntos capturados y de la nada tenés los tres puntos en contra, eh. Bueno, mi arma es haciendo todo lo posible por aniquilar todo el equipo anterior. Todo el equipo contrario, pero igual, no se puede hacer. Joda. Bien, estuve. What the fuck, si es una triple ese, loco.
No, 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 no. No, brother. No te la puedo creer, brother. No te la puedo creer. Han tirado súper bien ese helicóptero. Voy a intentar dominar acá, pero el helicóptero me va a matar sí o sí. No te lo puedo creer, es que todo el respawn se me viene para acá, loco. No me joda, no me joda. Nos han tirado toda la armadura pesada. Nos han tirado hasta la suegra. What the fuck, brother. Con este lag no puedo hacer nada. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Obviamente voy a subir la partida completa. No voy a cortar absolutamente nada. Esto es de nosotros, no. Me matan totalmente rápido porque no tengo el... Los servidores no procesan mi información por el inter que tengo. Oye, ¿te queréis morir? No me jodas, casi soy la última kill, Fue totalmente raro eso. Me quedo con la partida de Nuketown, que no fue súper bien. El arma se desenvuelve sumamente buena. Evidentemente voy a traer esta escopeta, es una de las mejores armas para el Battle Royale y es una de las metas para dicho modo de juego actualmente. Espero no lo vayan a nerfear, porque si llegan a hacer eso se van a cargar muchísimo en la escopeta, ya que es una de las mejores escopetas actualmente en Call of Duty Mobile, dejando de lado la BY y esa escopeta que es la de la PKE, no me acuerdo el nombre de esa escopeta, pero es muy buena. Así que nada, chicos, espero que este video les haya gustado. La verdad es una escopeta muy buena, se las recomiendo por mil. Lo estoy leveleando lo más que puedo. De igual manera, pues ustedes si ya la tienen a tope, síganle metiéndole a tope a esta escopeta. Y nos vemos hasta un próximo video. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer en la bandeja de comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.